cuaderno de Pitágoras, último cuaderno de Pitágoras. Vamos a cerrar esta parte que estamos hartos de escuchar hablar del COVID. La verdad, él nos olvida de nosotros, o ella, llamadlo como queráis. Estamos en esta tercera ola, ya sabéis que yo le llamo cuarta ola por los cambios de tendencias. Y quiero cerrar esta parte, sobre todo esta versión del canal Raíz de Pi, con una despedida. Visto, me he puesto aquí guapo con una camisa que es espectacular, es de sepia. Y fijaos, voy a echarme un poquito de agua. Espero que si esto son las matemáticas y esto sois vosotros, no os pase esto, ¿vale? Pero es alucinante. Me he mojado el pantalón, pero esto no se moja, no se arruga. Son unas camisas, unas prendas, pues eso, de tecnología puntera. Son prendas muy especiales, no se arrugan, no se manchan. No me han pagado por esto, pero es que flipo y me gusta. Y pues mira, para despedir el cuaderno de Pitágoras no está nada mal. Vamos a hablar de datos de coronavirus, ¿vale? Y no quiero hablar yo de datos de coronavirus. Me gustaría que vosotros estudiaseis los datos de coronavirus siempre que queráis, actualizados. Os voy a pasar un enlace donde podéis observar cómo evoluciona en cada comunidad autónoma en España la pandemia, esta ola crítica que estamos viviendo. Vamos a vivir un colapso, lo hemos hecho muy mal todos, no vamos a culpar a la sociedad, también los gobiernos no se han preparado y los datos indicaban este repunte, incluso los modelos indicaban un repunte mucho menos alto de lo que está ocurriendo. O sea, se ha hecho fatal y eso hay que asumirlo y luchar otra vez unidos ante esta nueva ola que ya digo es muy muy crítica. Y ya digo, vamos a enseñar, porque aquí estoy yo y vosotros estáis al otro lado. Bueno, pues voy a enseñaros cómo tengo las tablas. Voy a hacerlo, a compartir un Google Drive aquí abajo en el enlace y lo podéis observar. Es muy fácil de ver cómo evolucionan los datos y cómo se calcula la tasa de variación semanal en estos datos. Y también os voy a enseñar gráficamente, primero la gráfica, que dice mucho de cómo estamos. Fijaos bien, no se ve nada. Fijaos bien, aquí sí que se ve. Bueno, esto es en Flowly, lo he puesto para que se pueda ver y también lo voy a compartir aquí el enlace. Podéis elegir a nivel nacional cómo estamos y una pequeña predicción sobre hacia dónde vamos. Esto es una predicción muy mala porque estamos en un momento de repunte. Siempre insisto, la matemática no predice puntos máximos, solamente podemos observar cómo se amplía esa tendencia y qué escenario podemos encontrarnos en una situación de estabilidad. Si cambiamos con las restricciones, no se puede medir hacia dónde vamos, solamente una intuición o una idea de hacia dónde iríamos en las mismas condiciones. Si cambian las condiciones, no se puede hacer. Se puede hacer con un estudio multivariante, con otras variables. Eso otro día para investigación y todo esto, pero hoy vamos a lo que vamos. Este es el caso español. Estamos ya por encima de 700 de incidencia acumulada. Ya digo, podemos decir que ya el 1% de la población española está contagiada ahora mismo, en estos momentos. Y estamos en dos semanas mínimo muy críticas. ¿Me preguntan por el confinamiento domiciliario? ¿Lo recomiendo? Ahora mismo dos semanas sí, lo siento. Es durísimo, pero estamos en una situación que no pensábamos encontrarnos ya en estos momentos. El invierno iba a ser muy duro, pero la verdad que lo que no se puede es acumular tantos casos en tan poco tiempo. Este repunte tiene efectos en la curva de hospitalizaciones y UCIs y ya hay muchas que están saturadas, así que vamos a tener mucho ojo. Ya digo, podéis poner aquí España, vuestra comunidad autónoma. Yo voy a poner Murcia, que está en modo crítico a más no poder, está en 1140, la segunda comunidad con más incidencia. También está Extremadura. Y cuando me preguntan, pero entonces hemos llegado al pico máximo, el ejemplo muy fácil de ver es un coche. Tú no puedes parar un coche que va a 200 km por hora. A esa velocidad no es el pico máximo. Se tiene que aplanar la curva. Vamos a volver al mensaje de aplanamiento de la curva. Entonces, Extremadura, Murcia, estos apuntamientos no se pueden llegar al pico máximo así, en un momento. Así que esto es lo primero que quiero enseñaros. Galicia también está peor que la segunda ola. Otra pregunta que me hacen mucho es si estamos como la primera ola o peor. No se pueden comparar solamente en datos hospitalarios. Y eso, te digo, es muy difícil también de medir, porque antes no se medía bien y ahora lo veremos con la tabla desde septiembre, ¿vale? Para eso tengo este super Excel aquí en Drive, para que lo podáis ver y podéis pintar, bueno, podéis descargaros la tabla de datos. Te digo, el enlace lo dejo otra vez aquí, recordarlo, lo veis, y están todas las comunidades con toda la evolución de incidencia acumulada, casos cada 14 días, casos cada 7 días. Pero lo más interesante son estos: hospitalizaciones cada 7 días,
el total de 7 días, UCI de 7 días y fallecidos de 7 días. Y algo que no se comenta nunca es el incremento. Incremento semanal de incidencia acumulada, vamos a hablar mucho de esto. Fijaos bien, voy a hablar del caso español y la comunidad, pues la que sea la vuestra, lo podéis observar y se extrapola. Se habla de momento exponencial. El momento exponencial es un momento que nadie quiere verlo, porque la exponencial es la curva simple que más crece de todas en matemáticas. Tiene la misma velocidad que aceleración. Por tanto, la velocidad en este caso siempre sería igual que la aceleración. Sería abismal. Tendríamos aquí una exponencial ya en el incremento. Quiere decir que la velocidad no dejaría de crecer de forma muy elevada. Imaginaos el ejemplo simple de doblar un papel. 1, 2, 4, 8, 16. Debería ser la velocidad con esa función, con una exponencial. Y como vemos, no es exponencial. Aquí tuvimos 4 días que podemos decir, wey, aquí el 3%, 20%, 25%, 32%, 55%, 66%. Parece una exponencial o parece una aceleración o una velocidad, perdón, muy elevada. Pues no, no. Enseguida estamos bajando en velocidad. Aquí hemos subido, el día de hoy ha subido otra vez, pero estamos bajando. Aquí de 70% estamos bajando ahora al 30% de velocidad. Por tanto, adiós a la exponencial. Ya hemos dicho adiós. Ahora hay que aplanar la curva. ¿Cómo se aplana la curva? Pues volviendo para atrás. Es como bajar marchas en el coche para frenar esa aceleración. Es decir, tú puedes seguir aumentando la distancia que recorres con el coche, la velocidad sigue siendo alta, pero la aceleración empieza a bajar, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, que esta velocidad, que este incremento empiece a bajar ya, ya. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene unas consecuencias en el resto de curvas, en la de hospitalizaciones, en la de UCIs y en la de fallecidos. Sobre todo en la de fallecidos se ve un retraso muy claro, que ha ido ya subiendo, pero si lo vemos aquí, este aumento es actual, cuando el aumento en la incidencia acumulada ya era presente desde hace 7 días. Y fallecidos se está notando ahora. Y UCIs y hospitalizaciones también. Entonces, muy importante observar este incremento junto con los datos de incidencia acumulada, hospitalizaciones, UCIs y fallecidos. Poco más puedo decir. Solamente me gustaría dejar este cuaderno de Pitágoras con el mensaje de prudencia, paciencia, quedan meses, estamos vacunándonos, lo recuerdo, estamos en un momento crítico y nos esperan dos semanas, mínimo dos semanas de datos muy duros en los que tenemos que estar preparados. Esto ya lo digo, os lo dejo a vosotros, que lo veáis todos los días, lo voy a actualizar todos los días, si no hoy, al día siguiente por la mañana estará actualizado y así lo podéis ver y podéis estudiar los datos que nos rodean, que los datos hablan. Nos dicen muchas cosas y también nos anticipan lo que puede pasar. Aquí he dejado dos columnitas de predicción. Ya digo, no es una predicción óptima porque estamos cambiando las condiciones. Pero nos sirve para estimar hacia dónde más o menos podemos encontrarnos en una semana. Ya no sé ni qué estoy diciendo porque ya digo que es un vídeo que no quiero hacer. No quería hacer este, pero bueno. Así nos despedimos después de Pitágoras. Yo os dejo. Recomendaros la música que está sonando, Víctor Gato Cid. El disco es de Víctor Manuel, se llama Víctor Manuel, sí, ha cambiado la voz, pero precioso el disco. Recomiendo también mi Tipeee si queréis apoyarme, os lo dejo aquí en la descripción. Y nada, agradeceros los comentarios, el apoyo, todo este tiempo. La verdad es que parece que no aprendemos nada. Yo quiero quedarme con que sí que aprendemos, pero ahora mismo, entre la nueva cepa, entre las influencias que hemos cometido, nos hemos relajado en Navidades, todos, gobiernos y humanos, y sociedad, ¿vale? Así que, nada, pediros eso, esa paciencia, esa prudencia y mucha, mucha ciencia. Seguimos por inducción, N+1, con otros vídeos, ya más divertido. Venga. Que en esta vida al final, a veces todo aburre, pero puedes volver a empezar.